Ay, qué linda esta época del año. Sí, empezó el fresquito acá en Sevilla, sí, ¿eh? Si quieren venir a Sevilla a conocerlo, es época ideal. Es ideal, porque no hace mucho frío. Es espectacular, no hace mucho frío. Y está lindo, a veces que está para la remerita. Hay un montón de cosas para hacer, todas las ferias, todo lo... exposiciones, hay un montón de cosas de Navidad. Vénganse es para Sevilla, y estamos nosotros acá, así que nos vienen a visitar. Exactamente. ¿Vamos a reaccionar a Cancerbero? Vamos. Dale. Hola queridos amigos de YouTube. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva Mate Reacción. Mate Reacción. A un nuevo martes del Can. It's Can Can, señoras y señores. Can. Volvió Cancerbero. Canción cortita tenemos hoy porque dura 2 minutos nada más. Pero la han pedido tanto que yo pensé que ya la habíamos reaccionado, imagínate. Sí, hay veces que ustedes piden tanto que nosotros decimos, ya la habíamos reaccionado. Suena tanto el nombre. Sí, sí. Pero bueno, como siempre decimos, entiendan, hay muchas cosas por reaccionar y no nos da el tiempo. Exacto. Pero acá estamos. Sí, soldado del rap. Esto es una, debe ser como una declaración de amor de Cancerbero. Sí, al rap conciencia. O al rap general. Pero bueno, sí, el Cancerbero hace rap conciencia. Cancerbero, no hay otro rap. Para acá no. Exacto. No es todo brishi brishi como otros. Toma, la tiró. Bueno, ¿vamos a reaccionar? Vamos. Dale. Ready Balkan. Can can, it's can can, it's can can. It's can can, let's go. Somos el grito que siempre hemos estado por los latinoamericanos. No somos otros. Por cierto, siempre me callo como un chistrito. Y no estamos dispuestos a quemar ni formen, no. Ni siquiera en la tumba estaremos conformes, no. Bueno. Con el mensaje que se ha rapeado o escrito. Por cierto, si el rap ha muerto, cállame o no resucito. Hermano, despierta. Que ese mínimo el que está hablando. Otro que está representando el tricolor, te guste o no y sin careta. Solo un campesino de barrio, detestado por varios que odian a ver mi voz. Total. No quiero ser último ni primero. Prefiero morir de pie que vivir y cago ante el dinero. Caballero, soy voy sin rodeo siempre a la cara. No como esos que consienten. Brishi brishi. Yo sin libros, sin mazos, sin balas. Yo brillo sin blin blin y vuelo sin alas. Tengo mi espada alzada en forma tornada, cuyas letras mejorarán al mundo si algunos las. ¡Qué bueno! Somos la prueba comprobada de una unión sensata. Diferentes culturas en el fondo, la misma causa. No como aquellos ignorantes que no captan que nos llamamos latinos en alza en belleza y la gata. Pienso yo vive como un gran callejero, pero este Cancerbero vale más que tu joyero entero, porque nací crecí en gueros. Por eso canto ese al fuego, en nombre de los que por el fuego se fueron. Somos de los pocos. ¡Qué espectacular! De corazón, de aquellos que dejan mensaje canción a canción, aclando en Europa con rancio como un amigo sin joder nativos, como lo hizo Cristóbal Colón. Cuando queremos escribir, en donde siempre hemos estado sacando bandera, por los latinoamericanos dedicados a esos que no creyeron muertos. Somos soldados de rap de pie cuidando nuestros puestos. Qué bueno. Y no estamos dispuestos a quemar ni fuego, no. Ni siquiera en la tumba estaremos conformes, no. Con el ni siquiera, qué fuerte. Por cierto, si el rap ha muerto, cállame o no resucitemos aquí, en donde siempre hemos estado sacando bandera, por los latinoamericanos dedicados a esos que no creyeron muertos. Somos soldados de rap de pie cuidando nuestros puestos. Y no estamos dispuestos a quemar ni fuego, no. Ni siquiera en la tumba estaremos conformes, no. Con el mensaje que se rapeó o escrito, por cierto, si el rap ha muerto, cállame o no resucitemos. Qué espectacular. Instrumental. Qué bárbaro lo de ni en la tumba vamos a estar satisfechos. Me encantó. Qué loco. Me encantó, me hice toda la mímica yo de Cancerbero, saqué mímica, hice mímica. Sí, pero sí. Es que mi cuerpo tenía que hablarlo, expresarlo. Es que me encantó yo no, esta canción. Yo no quise poner pausa en ningún momento porque duraba 2 minutos y la verdad que poner pausa en el medio para algo que podamos sí, cortarlo, aclarar. No. Bueno, es lo que hablamos antes de que empiece el video. Ah, ¿viste? Sí, ¿viste mucho? Que tenía razón. Sí, sí, del rap conciencia. Me dijiste, ¿por qué rap conciencia? Bueno, porque el Can, no, para el Can no existe otro rap. Exactamente. O sea, es que ni muerto se iba a conformar con otro tipo de rap. Sí. El bling bling y el brishi brishi, ¿no? Y por eso también estamos nosotros acá, para nosotros y todos los que escuchamos a Cancerbero, ¿no? Por supuesto, para concientizar a más personas de toda esta música que como tan dice linda. El Can, o sea...
hay una verdad en mis canciones y el que la sepa aprovechar va a cambiar su vida. O sea, es que está buenísimo. O sea, sí, poder aplicar todo lo que dice, me encanta, porque te hace abrir la cabeza, como siempre decimos. Yo, sí, me encanta. Sin duda, creo que desde que conocimos a Canserbero somos mejores personas. O sea, no tengo duda. Yo aplico muchas de las cosas, o te hace abrir los ojos de muchas cosas que Canserbero dice. Sí, che, loco, es verdad lo que está diciendo, hay que cambiar las cosas. Si bueno, creo que para eso está el rap conciencia, para concientizar a la gente. Me encanta. Exacto. Así que me gustó también porque, como lo dije antes, dije, ¿viste esta canción? Yo sabía que iba a ser así. Exacto, de brigi, como y vos, aparte, que estás todo brillante. Ah, bueno, yo soy brillante. Ajá. Yo soy brillantina para mí. Muy bien. A mí me encanta la frase. Pero no de falsas caretas ni nada de eso, ¿eh? No. Me gustan los brillitos porque me gustan los brillitos. como toda princesa. Y, ay, iba a decir algo y me olvidé. Ah, que también lo de alza la bandera de latinoamericana. O sea, me encantó porque hoy estuvimos justo en un lugar de Latinoamérica. En Sevilla. En Sevilla. Sí. Y está lindo ver tus raíces y tus cosas. O sea, ver toda la cantidad de cosas que hay que extrañar. Sí. Y por suerte las podemos tener acá también. Sí. Y nada, te sentís parte de los latinoamericanos porque sos parte. Y la unión que hay entre los latinoamericanos, no sudacas. Sí, ¿verdad? Que me encantó. Hablando de eso, Flor dijo que hoy fuimos a un lugar de sudamericanos, de latinoamericanos y tal, porque fuimos a comprar yerba y más contenido latinoamericano. Sí. Así que tenemos pensado hacer un videito sobre ese lugar, ver los precios que hay comparado de Latinoamérica, para que ustedes vean cómo están las cosas en Europa, a diferencia de Latinoamérica. Sí. Así que estén atentos a nuestros shorts, porque seguro va en formato shorts. Y a los TikToks. Si quieren que hagamos un video entero sobre eso, coméntenlo porque podemos armarlo. Pero bueno, chicos, nos encantó. Como dice Canserbero siempre, no hay evolución sin revolución de conciencia. Yo la tengo clavada esa acá porque es así, hay que mejorar todos los días. Muy bien. Y bueno, si les gustó este video, por supuesto, pónganle me gusta, suscríbanse si todavía no lo hicieron y activen la campanita. Sí, comenten todo lo que quieran seguir viendo, que los leemos siempre. Perdón si nos salteamos algún que otro video, pero bueno, estamos a full, estamos a mil. Exactamente. Bueno, los queremos un montón. Muchísimo. Espero que reciban todo nuestro amor porque los queremos un montón. Gracias por todo.